Eterno se llena también la parte masculina porque Sub-22 también se prepara para el torneo que se viene, que justamente será acá en nuestra casa. Veamos. La selección Sub-22 inició su tercer microciclo de trabajo de cara a su participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que se desarrollarán en el país del 26 de junio al 8 de julio. Edgar Alonso, el Kiko Enríquez, técnico de la Sub-22, habló de la convocatoria para trabajar esta semana y del por qué la llegada de otros jugadores que forman parte de la nómina de 60 jugadores que se presentó a la organización de los Juegos. Este tercer microciclo pues también tiene una característica muy importante, que es terminar más o menos incluir algunos chicos que no habían estado en los dos microciclos anteriores, a manera de conocer un poco la lista de 60. Obviamente no es posible verlos a todos a la misma vez. Entonces eso es básicamente una de las primordiales intenciones de convocar en este tercer microciclo pues chicos que no habíamos visto en los dos anteriores, pero siempre manejando una base que también eso es importante. No podemos llamar 25 un microciclo, 25 el próximo, sino que hay que mantener una base, y eso sí, creo yo que hay chicos que se han repetido en los tres microciclos, que creería yo que eso va dando la pauta como para que por lo menos la idea se vaya manejando. Además, el técnico de la Sub-22 habló del fogueo que sostendrán la otra semana con una selección centroamericana y de otros partidos de preparación. Tenemos un compromiso de carácter internacional, entonces espero que también se lo dé esa información, se la tendrá que brindar otra persona, pero sí es parte de lo que estamos buscando. También está una gira en abril, unos dos partidos en Atlanta. Entonces la cuestión es darle la mayor cantidad de partidos, no solo a nivel local, sino que también a nivel internacional, para que lleguemos por lo menos de buena forma a los Juegos y podamos las aspiraciones que tengamos las podamos concretar. Los seleccionados que han estado en los microciclos anteriores se muestran entusiasmados por la oportunidad y buscarán ganarse un puesto en la nómina oficial que representará a nuestro país en los Juegos Centroamericanos. Muy contento de estar acá una semana más. Sabemos que esta es la tercera semana de trabajo que se tiene y me siento feliz de poder estar acá. Sabemos que esto es semana a semana, tratando de aportar lo mejor que se pueda individualmente para tratar de conformar esa lista final que nos va a representar. Tratando de hacer las cosas de la mejor manera, aquí en los equipos también, para poder seguir viniendo a los microciclos. Sabemos que es una competencia bastante fuerte, pero estamos preparando de la mejor manera con la idea que tiene el profe y tratando de agarrarlo lo más pronto posible. Tenemos que irnos adaptando rápidamente a la idea que el profe necesita. Sabemos que no son siempre los mismos de los mismos técnicos, pero siempre tratando de agarrar ideas rápido y poder conjuntarnos bien también con el grupo. La selección Sub-22 cerrará el tercer microciclo de trabajo este miércoles y en los próximos espera tener un juego en cada semana de trabajo para encontrar ritmo de juego y el plantel que nos representará en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Para DC4, Tom Coreas.